Justamente para tomar conciencia porque cruzan en medio de carreteras y autopistas de alta velocidad colocando en riesgo conductores y a sus propias familias. Son peatones que para evitar caminar algunos metros deciden pasar por lugares prohibidos y tráfico de impactantes que están en la misma parte. Tiene que ser lo más rápido posible el momento para estos tres amigos que quiero pagar y que quiera de hecho para hoy. ¿Tanto de nuevo? ¿Para pagar el paso de al lado? Sí, sí. Dijo tomárselo con calma, los atletas se iniciaban, andaba tomando aire para el remate final. En total cruzaron 8 pistas de la ruta Santo Sur. Cerraron bastantes flojos cometiendo una irresponsabilidad. Ejemplos de estos hay varios, peatones imprudentes que prefieren caminar menos y poner en riesgo a quienes cumplen con las normas, un problema registrado por diversos megatestigos a lo largo del país. Videos que no se repiten, enviados desde Colina, que les ocurre todas las mañanas, en la autopista Los Libertadores a la altura del peaje de Las Canteras. Tardaron 10 minutos para darse cuenta que no exageraban la situación. ¿No le parece peligroso cruzar por la mitad de la carretera? Claro que es peligroso, pero lamentablemente no es nada que indique un cruce para peatón. Cuando uno le pasa y cruce, no hay riesgo. Todos los micros siguen por acá, no hay otro peligro. Casi todo el mundo. Lamentablemente no hay ninguna pasarela hoy, se me va a pasar acá. De repente hemos tenido que caminar en 4 o 5 cuadras, entonces es un desastre acá. Excusas, excusas, más excusas. Nada lo justifica, pues arena existe. Pero al final, solo se reduce a una mira. Hay una pasarela y la gente no la utiliza. Exactamente. Vas a accidente con el brazo, con un poco más. Otro que pasa, se cae, se vuelve a caer. Y sigues pasando de dieta, de la anterior. Justo antes de la llegada del nuevo fin de semana largo, poco de cifras para contextualizar, el año 2015 hubo más de 79.000 accidentes de tránsito y cerca de 57.000 lesionados, 1.646 personas fallecieron. La segunda causa de los accidentes, peatones que cruzan caminos o carreteras sin agosto, a propósito. En Santiago tenemos la gente condenada al tema de 300 pasarelas. Y permanentemente tenemos accidentes, algunos con mayores consecuencias que otros. Quiero decir, el problema es no uso de las pasarelas por parte de los peatones fundamentalmente. Echa que calza la perfección, mejor perder un minuto en la vida que perder la vida en un minuto. Nada de unos metros no le hace mal a nadie, no solo sino miles, estos son expuestos a riesgos necesarios.